Hola, hola, hola. Iba nomás de pasada como quien va sin querencia. Me entré sin pedir licencia, la puerta estaba entornada. Pensarán que es agachado, que tal vez lo haga adrede. Y para no andar con enredas les voy a decir la verdad, de pura casualidad. Entré y estoy con ustedes. Buenos días, público presente. Una inmensa alegría de poder contar otro año más, estar acompañándolos, y gracias, por supuesto, buenos días a todas las autoridades. Muchas gracias por tenerme en cuenta, y realmente un día excepcional. Si bien esto se reprogramó porque estaba anunciado para el domingo pasado, pero el pronóstico no era nada bueno, y mire cómo la acertaron, ¿no? Este domingo realmente maravilloso, en donde un pueblo cumple años, un pueblo cargado de historia realmente, como lo es Loma Verde, y con muchísimos centros tradicionalistas que vamos a ir animándolos a medida de que avancen cada uno de ellos. Vamos a convocar a don José Faraone, el hombre que está encargado de coordinar todo este espectáculo tradicionalista, para que venga a solicitar la venia a las autoridades municipales para dar inicio con el desfile. Bienvenidos a todos. Realmente, ¿cuántos años se está cumpliendo Loma Verde? 113. Mañana lo pongo en la quiniela nacional de la provincia. A ver si las pegamos, ¿cierto? Bueno, 113 años de historia, señores. Ha pasado mucha agua bajo el puente en este pueblo que realmente viene creciendo vertiginosamente con sus nuevos barrios, con sus cosas. Y uno ve en el paso de las escuelas y los centros educativos distintos que, bueno, cómo vienen sumándose los niños, ¿no? Realmente muy lindo. Avance, don José. Avance, don José. Vamos a venir. Le vamos a dar la bienvenida. Lo vamos a recibir con un aplauso. El hombre que está coordinando todo el espectáculo tradicionalista en un lindo, oscuro, realmente muy bien puesto, con unas prendas muy destacadas. Así que bienvenido, don José. Y gracias nuevamente también por la convocatoria. Anda con su nieto, nada más y nada menos, con don Tiago Faraone, que va a solicitar la venia para dar inicio al desfile. Acércate un poquito más para acá, Tiago. Así no se acopla con el micrófono. Muy buena, señor delegado e intendente, las autoridades acá presentes. Quería venir a pedirle la autorización para dar al comienzo de este hermoso paseo gaucho que nos espera. Está autorizado, señor Diego Marón. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos entonces, luciendo un lindo oscuro don José Faraone. ¿Con qué anda ahí, don José? Algo quiere desprender. No, tenemos que presentar esta pieza de colección realmente. Esto se llama un chifle. Esto lo usaba mucho el paisano antiguamente cuando recorría leguas y leguas de a caballo, para poner algún refresco para poder tomar, ¿verdad? En esto conservaba la bebida. Y yo, como soy muy curioso, venga don Héctor Carlos Arriola, presidente del Portincha Comús, que ya lo vamos a hacer la invitación también. ¿Me tiene un poquito el micrófono? Primero vamos a invitar a los dueños de casa. Y ahora me toca a mí. Decía don Jaime Dávalos, ¿no? Un gran poeta, realmente muy destacado, decía, con un vaso en la mano: Dios creó al hombre y al vino para que se puedan juntar. Dios es todopoderoso. Hágase su voluntad. Muchas gracias, muy rico el jugo de durazno, realmente muy lindo.
lindo. Gracias, nos despedimos con el aplauso. Obviamente van a ser el cierre del desfile, ¿eh? Vamos a ir convocando medio juntito, don José, que no se separen tanto, por favor. Vamos a ir convocando a la agrupación tradicionalista, Centro Tradicionalista, El Carpincho. Avancen, muchachos, vamos, vamos, que han venido casi 23 o 24 delegaciones, han venido a acompañar a la gente de Loma Verde en este lindo día, que después, obviamente, una vez finalizado el desfile, tenemos el festival, ¿no? El baile también va a haber ahí. También. Bien, todo ahí entonces en el club ahí. Este, en el polideportivo. En el polideportivo, ¿no? En el polideportivo. Bueno, están todos invitados, ¿eh? Un hermoso día para disfrutar en familia, con amigos, y poder estar, pasar un buen rato y celebrar estos 113 años del pago de Loma Verde. Decía, Centro Tradicionalista del Carpincho, fundado el 27 de abril de 1997. Su presidente, Fermín Ruiz, bandera nacional, Lucas González, bandera bonaerense, Diego García, y porta banderín, Santiago Gómez. El aplauso para ellos, es de acá, de la zona, el Centro Tradicionalista del Carpincho. Hacen yunta aquí, Fabio Fernández. ¿A dónde está Fabio Fernández? No se me apuren, muchachos, no se me apuren. Hacen yunta con José Luis Bucalo, Lautaro Mercy y capataz de desfile, que es Lautaro Mercy, y el Zulki con una avanzadora liviana. Me faltan las otras yuntas, no las tengo descritas las otras yuntas. Gracias la gente de el Centro Tradicionalista El Carpincho. Bienvenido, paisano, muchas gracias, ¿eh? Un sulky liviano y una avanzadora, un lindo sulky, padre, no se me apure, con un lindo lobuno, ¿eh? Realmente con aperos de suela, en esta oportunidad está atado con pretal, el sulky liviano que servía para hacer los mandados, y observan debajo del asiento el cajón donde se guardaban las correspondencias, se llevaban las noticias del pueblo en los diarios, ¿eh? Y la parrilla para cargar alguna bolsa de papa, alguna bolsa de maíz, y la amansadora, también muy linda, con un oscuro calzado de cuatro, Picasso podría ser, con un lindo apero de suela con detalles en bronce, realmente muy bien puesta. Gracias, amigo, muchas gracias por estar, ¿eh? Adelante entonces, en esta oportunidad atado con pechera, ¿no? Bienvenido, vamos con la agrupación tradicionalista número 2, Fortín San Vicente, es así, señor, Fortín San Vicente, fundado el 4 de julio de 1990, no se me apure, su presidente Sergio Mercado, la bandera nacional la lleva Horacio Trepicho, la bandera bonaerense Mateo Espíndola y el porta banderín Ismael Díaz. Muchas gracias, gracias por estar acompañando a la gente de Loma Verde, muchas gracias a la gente de Fortín San Vicente, señoras y señores, que también han venido a acompañar y a festejar este nuevo aniversario del Fortín de la ciudad de Loma Verde. Bueno, el capataz de desfile, Sergio Mercado, la yunta de damas también, muy bien presentadas, sentadas a la amazona con unas lindas polleras y unas lindas blusas, un redomón, un vallo encerado por acá también. Bueno, esta es la gente del Fortín San Vicente, ¿eh? Bueno, no tengo las otras yuntas, un alazán por allá también, de bocado, un lindo tobiano, acercándose también otra yunta con un tordillo, un overo por allá también, con el nene por delante. Bueno, señoras y señores, la gente de Fortín San Vicente, fundado el 4 de julio de 1990. Un Picasso Malacara realmente tirando overo también, muy bien puesto, paisano, muchas gracias. Lindas botas de potro lleva el hombre también. Bueno, sigue la gente de San Vicente, que por ahí capaz que alguno se ha venido de a caballo del pago de San Vicente, están relativamente cerca, un sayo que se quiere comer la cancha del petiso realmente. Bien, mirá cómo levanta la cola, como para colgar un saco mojado, decía el lesbio que vendía. Bueno, gracias, paisano, muchas gracias. Vamos con la otra delegación, cerrando con una beba en brazos, aquí en un overo azulejo. Gracias, paisano. Vamos con la agrupación número 3, el redomón de Luis Guillón, Esteban Echeverría, fundado el 25 de mayo del año 2002, su presidente,
Melgar Ariel, la bandera nacional. A ver, Daniel Chiacharo, el portabanderín Marcelo Dotti. Bienvenidos, la gente de Luis Guillón, señoras y señores. No se me apuren, no se me apuren, Muy bien, muy bien presentados realmente. Aquel hombre es cantor y guitarrero, Bienvenido, paisano, don Alberto Irial. Bienvenido, muy bien puesto también, Muy lindo, muy bien ensillado, un sello que se quiere comer la cancha. El Redomón se llama esta institución, entonces vienen de Luis Guillón, con unos lindos ponchos destacados, un lindo fiador de soga, con su atador correspondiente, cincha de cuero, cuelas de fierro, un bozal, el hombre del caballo oscuro también con un lindo bozal porteño, un juego de soga, con la china nalga, por supuesto, porque ahí está, sí señor, porque entrega un Redomón como Pajuil en Ancao, decía don Pedro Rizzo. Bueno, nos vamos, seguimos con la gente de Luis Guillón, señoras y señores, centro tradicionalista, el Redomón, el paisano haciendo sus primeras armas también. ¿Cuánto vale un zaino de estos realmente? Un caballo tan manso, ¿no? Con el poncho al hombro, viene el hombre allá también en el overo, un tornillo también. Bienvenido, paseándose la gente de el Redomón de Luis Guillón. Muchas gracias por estar. El aplauso para ellos. Bueno, seguimos con la gente del Recero de San Vicente. ¿Es así el Recero? El Recero de San Vicente, fundado el 20 de julio de 2023. No he visto este centro tradicionalista. Su presidente es Diego Ramelia. La bandera nacional la trae Ian Rodríguez. La bandera bonaerense Nicolás Ramelia. Y el portabanderín Celeste Ramelia. Capataz de campo, Martín, Martín Reino. Bueno, fuerte el aplauso para ellos también. La gente de San Vicente, mucha gente de la zona sur de Buenos Aires, desde Pago de San Vicente, presentándose hoy aquí en el aniversario, en el centésimo, décimo tercer aniversario del Pago de Loma Verde. Gracias a la gente de San Vicente, los recibimos con un gran aplauso, por supuesto, a todos ellos, porque no es fácil arreglar un caballo, arreglar un recado, embrolijarlo, acomodarlo, todo lleva su tiempo. Así que gracias por el esfuerzo que han hecho. Lindo el alazán, muy lindo, por supuesto. Y aquí en Yunta viene el paisano, mirá, con las dos damas. Fuerte el aplauso para ella. Mirá qué linda, qué bien vestida. Y lindo los picos. Muchas gracias. Un lindo vallo también, cabo negro, de rienda, por supuesto, el paisano. Bienvenido, paisano, muchas gracias. Un lindo criollo, un picazo, un lindo poncho listado también. Muy lindo, muy bien puesto. Muchas gracias. El aplauso para ellos, entonces, el Recero de San Vicente. Bueno, ¿con qué seguimos? Seguimos con la agrupación Gaucha Escuela número 21 de Loma Verde. Son locales, los recibimos con un fuerte aplauso. Avancen, vamos, vamos, vamos. Los recibimos con un fuerte aplauso, entonces. Fundado el 5 de septiembre de 1990, su presidente Juan Cruz Ramos. Bandera nacional, Victoria Llanos, haciendo flamear la celeste y blanca. Lindo tamaño de bandera que viene luciendo gallardamente, entonces, celeste. Victoria Llanos, entonces, bienvenida. Muchas gracias por estar, hermoso, flameando la celeste y blanca. Muy lindo el alazán, muy bien puesta. La bandera bonaerense la trae Lisa Scaroni y el portabanderín Antonio Galli. Bienvenido, muchas gracias por estar. El aplauso para ellos también, para las damas. Bueno, el portabanderín decía Antonio Galli, en uno de boca atada, como decía el viejo poeta. Decimos boca atada cuando andan de bocado, que todavía no tienen freno, ¿no? No están enfrenados, andan de boca atada, de bocado. Bueno, seguimos entonces con las yuntas. Uma Armesto, Zoe Anderson, Nicole Llanos, Ana Alasia, Tiziano Llanos, Alexis Llanos y el capataz de la tropa, Lautaro Ramos. Estas son las yuntas entonces de la gente de la agrupación Gaucha Escuela número 21 de Loma Verde. Lindo el moro también, te falta pelechar todavía, pero elegante también. Muchas gracias.
secretario. Tengo secretario, el secretario, tengo el presidente del partido, tengo el secretario. ¿Qué? ¿Cómo me siento de contento? Después. Bueno, le damos la bienvenida. A ver, siguiendo la tradición, fundada el 16 de septiembre de 2016. ¿De dónde vienen? De San Vicente, es así, siguiendo la tradición. Muchas gracias. Ahí está. Rubén Moreno, el presidente, la bandera nacional, Erika Solís. Erika Solís, me cambiaron el abanderado acá. El portabanderín, Alexander Moreno. Portabanderín, Luciano Quintana. Es así, amigo. Gracias, paisano. Un lindo tordillo, las yuntas. Mateo Reyes, Gabriel Ugartemendía, Mayra Aguiar, Erika Solís, Julio Moreno, Rubén Moreno y Manuel Alegre conforman esta institución. Muy bien, lindo, bien puestos los caballos. Muchas gracias por estar también, ¿eh? Una yunta de vallos, acá viene también. Acá viene el paisano entonces, en un vallo con un bozalejo y un fiador realmente muy lindo, muy destacado, ¿eh? Y lindo el vallo, es un vallo cabo blanco de muy desenvuelto andar, como dando a imaginar que va midiendo los francos. La plata de cuatro bancos no alcanzarían para pagarlo, pues muchos al ponderarlo como conocen al dueño, dice que Acuña ni en sueño jamás pensó en negociarlo. Vamos entonces con la otra delegación. Con la carreta, fecha de fundación el 5 de junio del año 2005, su presidente Carlos París, bandera nacional Roque Zurra, bienvenido Roque, portabanderín, a ver, portabanderín Jonathan París, bienvenido paisano. Bueno, y tenemos las juntas, una tropilla de petizos, dice Tordillo, con Catalina González, tropilla de Lazanes con Agustín González, tropilla de mi caso con Maximiliano Gómez, el capataz Matías París, ¿eh? Esta es la delegación, buenos días. La carreta, entonces, ¿de dónde viene la carreta? De San Vicente. Muchas gracias por estar, paisano, muy amable. Bueno, ahí está, y atrás vienen las tropillas. No tengo la yunta, no tengo el nombre de cada uno de los participantes. Mirá, la criaturita aquella, ¿eh? En un zaino, mirá, ahí está. Bienvenida también, el aplauso para ellas. Bienvenido la gente de San Vicente, señores. Aquí vienen las tropillas, ¿eh? Representando a esta institución, la carreta de San Vicente. Qué manera de ver centros tradicionalistas en San Vicente, cómo se promociona el caballo, realmente. Bien, ahí tenemos, tropilla de Mendizos Tordillos, Catalina González, ahí viene Catalina. Bien, sacando las fotos correspondientes, la recibimos con un aplauso entonces. Catalina González, Catalina González, los Mendizos Tordillos. Algún tobiano viene por ahí, que será el lunar de la tropilla, la madrina, una tobiana negra, bienvenida Catalina, todos de penacho. Bueno, ahí estamos con la tropilla de Lazanes, Agustín González, a Lazanes Redomones, paisanos son, ¿no? La madrina es una overa, hay alazanes, hay un zaino acá y hay un vallo encerado, me parece, de lunar. ¿Cuál podemos llamar el lunar? Si el zaino o el vallo, amigo. La atropella la madrina overa, son redomones, están en periodos de amansamiento. Estamos en la época que recién ahora los caballos empiezan a voltear el pelo para llegar a noviembre con todo el pelaje que corresponde, ¿no? El pelaje brilloso. Bueno, y la tropilla de mi casa, Maximiliano Gómez, tropilla de manso, ya no tienen penacho acá, casi todos calzados de cuatro. Bien, la gente entonces, gracias paisano, muy amable, don Matías París, el capataz de la carreta de Babi. Vamos con el Forquín Empalme, también que llegan de San Vicente, fundado el 4 de agosto de 2019, su presidente. Ay, don Peña, ¿cómo será el nombre de don Peña?
bandera nacional, Horacio Sonto, Santo, Horacio Santo, bandera bonaerense, David Pérez, porta banderín, Gastón Santo, capataz, Willy Pérez, bienvenido paisano, la gente entonces del Fortín Empalme de San Vicente, muy bien, presentadas las banderas como corresponde, bandera nacional, bandera bonaerense y porta banderín también, bueno, muy bien, ahí está la gente de San Vicente, mucha gente de San Vicente que ha llegado en este día a la celebración de los 113 años de Loma Verde, ¿no? Bueno, no tengo las juntas tampoco identificadas allá, pero son cuantiosas, una dama en un payo también, muchas gracias por estar, bienvenida. Raúl Peña, mi marido. Raúl Peña, ahí está, Raúl Peña, ahí está, sí señor, el presidente es Raúl Peña. Bueno, bienvenido paisano, un lindo gateado, tranqueador también, con la cola arriba de garrón, a la caída del Camón, bien limpita y cepillada, decía don Gualberto Márquez Charrúa, la gente de San Vicente, de Fortín Empalme, señores, un lindo alazán, un lindo para la sortica, ese alazán liviano que debe ser ese seguramente. Bueno, muchas gracias amigos, muchas gracias, felicitaciones, muy bien vestido el hombre del Colorado Maracara también, muchas gracias, muy bien. Bueno, y tenemos un carruaje acá. Un carruaje, esta es una jardinera, podemos llamarla así, una herramienta de trabajo para el trabajo rural del campo, que se usaba antiguamente, también se usaba como un carruaje liviano para ir a comprar las cosas al pueblo, pero si había que recorrer y había algún palo quebrado y había que cargar algo y alguna herramienta, esto era una herramienta de trabajo. Sí, señor. La usaba un lechero de Bransen. Con los dos tarros originales. Muy bien. Ahí está, cuando se vendía la leche a tarro, ¿verdad? Sí. ¿Están con las marcas? Ahí está. Original entonces está. En la época que se vendía la leche en tarro y que se andaba con la medida. ¿Se acuerdan la jarrita esa de la medida del litro? Ahí va colocada. Después los tiempos cambiaron. Cuando se empezó a vender la leche pasteurizada, ya existían después jardineras cerradas, con techo. Algunas de lecheros antiguos también usaban techo, ¿no? Pero este sería un lechero de campo nomás, en la zona rural. Muchas gracias, amigo. Es de traernos al pasado y traer un poco de historia también, que tanta falta nos hace, ¿no? Saber de dónde venimos y para dónde vamos también. Muchas gracias. Muy amables, señores. El aplauso para ellos. ¿Qué tal, amigo? Bueno, vamos con la bellaca. Ah, amigo, la bellaca, fundada el 1 de mayo de 2007. Su presidente Pepi Ramela, bandera nacional, Lautaro Ramela, bandera bonaerense, Oscar Galeano y porta banderín Aníbal Dumano. ¿Dumano es? ¿Cómo? Galeano. Bueno, bien, gracias, muy amable, muy bien puesto, amigo, también la gente, esta gente de dónde viene, de dónde son, de San Vicente también, de dónde es la bellaca, San Vicente también, listo, gracias Ricardo, muchas gracias, la gente de San Vicente, la bellaca entonces, manera de ver el auto en San Vicente, hermano, gente de Acabal, qué entusiasmo realmente, no quedó nadie en San Vicente, Y han llegado algunos otros también que han venido de a pie. Bueno, señores, aquí estamos con el Centro Tradicionalista La Bellaca, fundada el 1 de mayo de 2007. Mirá los chiquititos. Cuidado con esos chiquititos, con una costalada. Cuidado, por favor. Mirá, ella viene paseando en el ruano. Adiós. Muy bien. La gente de La Bellaca de San Vicente, marcándole los nuevos rumbos a nuestra juventud. Muchas gracias, paisano, muy amable. Seguimos entonces, numerosa esta delegación, por cierto, un lindo Picasso ensillado el paisanito, mirá qué lindo cómo se pasea el petiso colorado también, muy bien puesto. Vamos por ese camino, sigamos por esa huella, con fraternal armonía, que siempre habrá como guía la blanca luz de una estrella. La patria será más bella junto a su mismo destino. Para defenderlo, argentino, donde va la tradición, no hace falta más facón que un corazón argentino. Vamos con la otra delegación.
34, no se me apuren. Su presidente, Cali Ruiz, bandera nacional, Renzo Gianni. ¿Es así, Renzo? Lindo el vallo, che. Mirá qué lindo, realmente, muy bien puesto. Felicitaciones, amigo. La bandera nacional, bandera bonaerense, Marcelo Sanfignani. Marcelo, ¿es así? Bienvenido, amigo. Muchas gracias, muy bien puesto también, muy bien ensillado, con un lindo recado de mandiles, un lindo emprendado de pasadores, con bombas interesantes, destacadas, los estribos haciendo juego, muy prolijo realmente, como para felicitarlo, amigo. Bueno, y tenemos al portamanderín Franco Sanfignani, que debe seguir siguiendo los pasos de papá seguramente. Bienvenido, Franco, en un lindo oscuro, patas blancas también, de cola larga, un lindo juego de soga, lindos estribos arequeros. Se llaman estribos arequeros porque se fabrican en San Antonio de Areco. Bueno, vamos con la yunta, Kiara y Morena Castro. ¿Venimos bien con Kiara y Morena Castro? Bienvenido, buen día, paisano. Bueno, ahí está Tomás y Nicolás Castro. ¿Es así? Tomás y Nicolás Castro, ¿venimos bien? Bueno, una linda yunta de alazanes también, Bueno, seguimos con Simón Castro y Benjamín Lencina, Guillermina y Juan Salerno, Simón y Mario Basualdo, Merlina y José Luis Parra, y Facundo y Cali Ruiz y Esteban Gianni también. Bienvenidos, paisanos. Muchas gracias. Adiós, señorita. Adiós, que siga muy bien. Mirá qué simpática, Muy bien. ¿Cuánto vale un permiso de esos, señores? No tiene precio eso. Bueno, y aquí viene otro paisanito nuevito, también ensillado, un lindo oscuro, un saino, mejor dicho, porque tiene los hijos bastante amarronados. Muchas gracias por estar, la gente de Fortín Gaucho Jesús Ruiz. Me parece que son de acá de Loma Verde, de Fortín, ¿no? Es de aquí. Gracias, Juan. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos, un Fortín legendario del pago, entonces, el Fortín Gaucho Jesús Ruiz, entonces. Muy bien puesto también, un criollo de flequillo con un lindo bozal de cajón, un lindo juego de soga, muy fino, muy exquisito por lo que se aprecia. El hombre anda de calzoncillos privado y chiquipá, al estilo de antes, por supuesto. Lindos estribos de piquería con espuelas de fierro, unas nazarenas importantes, rebeque de argolla también, muy bien puesto. Y al chiquitito lo ha vestido por de la situación también. Muy bien, amigo. Muchas gracias, Cali. Había perdido la voz, mirá. Cali Ruiz, un gran domador y corredor de tambores también. Gracias, Cali. Un lindo sobrepuesto de cuero de avestruz también con cojinillo de hilo. Muy bien puesto. ¿Con qué seguimos acá? ¿Con qué seguimos? Seguimos con la gente agrupación El Ombú. Espérenme un segundito. Agrupación El Ombú, esto viene de Villanueva, ¿no? La fecha de fundación en octubre del año 2017, su presidente Matías Sermoglio, el portabanderín Rodrigo Sermoglio, bienvenido Rodrigo, en un lindo alazán también, Daniel y Carla Olivera y Sergio Tracy, Malvina Burgos y Matías Sermoglio, la gente que tiene, por supuesto, arma allí el aniversario de Villanueva ya por el mes de mayo, que trabajan y están bien acompañados son. Así que bienvenidos, muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Adiós, adiós, señora. Esta señora es extranjera, pero está radicada hace mucho acá en la Argentina. Pero bueno, también una gran amante de nuestras tradiciones. Matías Hermoglio, entonces aquí, con Malvina Burgo, su compañera. Bienvenido, Matías. Muchas gracias por estar realmente devolviendo las atenciones cuando él organiza un lindo baño en Cerauche. Mirá que alguien se pasea, el de Malvina, devolviendo las atenciones. Porque esto, yo siempre digo, en estas movidas culturales, todo se maneja por reciprocidad. Vos no pretendas que vaya gente a tu casa si vos no vas a dar dinero. Esto es así, las atenciones hay que devolverlas. Yo soy devolvedor de atención. A mi casa van un ratito y yo voy y me quedo 2 o 3 días. Porque me gusta ser atento. Bueno, vamos con la gente a Fortichas Común, los de mi pago, señoras y señores. Fortichas
Comús, la fecha de fundación el 5 de octubre. Ahora cuando paren acá un ratito les voy a hacer una breve reseña. Fundado el 5 de octubre del año 1944, su presidente Héctor Carlos Arriola, ese señor que tengo aquí a mi izquierda que me está acompañando y ayudando también. La bandera argentina la trae Celia Canales, hija del querido y recordado José Canales. Adriana escolta, las escoltas son Adriana Liceche y José Liceche. Bienvenido José, bienvenido Adriana, la gente del Fortín. Anímense muchachos, vamos, a montones, vamos. Juan Segundo Borona, el porta estandarte lo trae Juan José Moreno. Juan Segundo Borona, Rodolfo Borona, Nahuel y Rodolfo Biotelli, Daniel Echegoyen y José Roldán y Sierra, el amigo Cabral, un invitado de esta institución. Les quiero recordar algo, que esto, este fortín se fundó el 5 de octubre de 1944 y el próximo sábado 5 vamos a celebrar los 80 años. Vamos a celebrar los 80 años del Fortín de Comús. Así en su sede, un gran almuerzo, va a haber una gran peña, va a haber bailongo también. Esto va a ser el próximo sábado a mediodía en las instalaciones del Fortín de Comús. Y del dicho sea de paso, los voy a invitar para el 9 y 10 de noviembre a la fiesta de la tradición del Fortín Chascomús. 9 y 10, están todos invitados, va a haber un gran desfile tradicionalista por las calles de la ciudad el sábado 9 y el domingo 10 todo el espectáculo de campo con exhibición de tropillas, pialada de vacunos, carreras de caballo con obstáculos, va a haber jineteada en distintas categorías y dos montas especiales realmente destacadísimas. Así llega desde Coronel Vidal, Emiliano Lali, para montar el bracero de los hermanos Ortega, uno de los buenos reservados de allá de la zona, y el jinete nuestro, Nano Esperge, que va a montar un tordillo de la marca de Mendizábal, que llega de los pagos de Colman, en que ahí están, ha caído, lo ha jineteado, ahí están. Entonces ahí va a ser la disyuntiva. Están todos invitados, 9 y 10 de noviembre, la fiesta de la tradición, y el sábado la celebración. Amigos, muchas gracias, muy bien puesto, la gente del pago nuestro. Muchas gracias, don Rodolfo, muchas gracias, Nahuel, Rodolfo Borona, José Liceche, Andrea, Celia, que lleva la bandera. Tengo un problema con las hijas de José, yo. Todas empiezan los nombres con A y terminan con A. Una es Adriana, la otra es Andrea, la otra es Alejandra y la otra... Analia. ¿Cómo? Analia, ¿ves? Todas con A. Parecen de la triple A, ¿se acuerdan de la triple A? Bueno, muchas gracias por estar. El aplauso para ellos, la gente del Fortín Chascomús. Celia Canal, entonces, moviendo con la bandera, la yunta escolta ahí, por supuesto, y lo tenemos ahora a Juanjo Moreno y Rodolfo y Juanse, José y Daniel, Nahuel y Rodolfo. Ahí está, Nahuel se había quedado un poquito, Rodolfo se había quedado un poquito más atrás en un lindo gateado. Bienvenido, Rodolfo, gracias por estar, Fortín Chascomús, señoras y señores. Vamos con la delegación número 13, con agrupación tradicionalista Coronel Brance, en otra de las viejas instituciones también, fundado el 5 de junio de 1965, su presidente Ricardo Morales, bandera nacional Walter Ceja, bandera bonaerense Daniel Pedraza y portabanderín Francisco Zambrano. Bienvenidos, muchas gracias. Ahí estamos, la gente de Coronel Brance también, centro tradicionalista Coronel Brance, recordando en homenaje a aquel gran coronel que cayera montado en un alazán en la batalla de Ituzaingó, en la gran batalla precisamente cayera muerto sobre el lomo de un alazán el coronel Brance. Vamos con la yunta, Luana Panesi y Kevin Cejas, Sol Martínez Castro y Jenny Esquimani, no sé si es así, Tati Martínez Castro, Marrón Castro, Ricardo Morales, Héctor Vega, Luis Arrache, Mateo Ramírez y el capataz de campo es Mateo Ramírez. ¿Dónde viene don Ricardo Morales? Acá, una institución, señoras y señores. Esto vamos a hacer un alto acá, porque realmente una institución de a caballo. ¿Cuántos años tiene don Ricardo? 85 años, señores, y anda sobre el lomo del caballo. Qué feliz sería yo llegar a la edad de este señor y poder andar de a caballo todavía. La verdad que lo felicito. Sí, señor, sí, señor. Sí.
Sí, señor. Un aplauso para él. Gracias, porque realmente es un hombre que se ha movido toda la vida en este ambiente y siempre ha estado participando y siempre de a caballo, porque el gaucho de aquí es medio gaucho. Es completo de a caballo, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias, Ricardo. La verdad que hoy es símbolo viviente de la tradición genuina, gloria auténtica argentina del pasado y del presente. El progreso lentamente va apagando sus fogones y sin que valgan razones se va pobre, triste y solo, igual que el gaucho chingolo corrido por los gorriones. Vamos con la delegación número 14, agrupación tradicionalista Fortín, delegación Altamirano de 1996, que el 15 de diciembre tienen su fiesta también, me parece, 15 de diciembre. Su presidente, Patricio Guayase, bandera nacional, Constanza Sotelo, bandera bonaerense, Martín Guayase, porta banderín, Martín Belauzarán. Bienvenida, joven, muchas gracias. Bien, se ve que anda muy bien de a caballo. Bueno, el hombre con un juego de soga acá, de moñitos también, un bozal, pretal, con muchas argollas también. Gracias, paisano, el hombre de la bandera bonaerense, don Martín Guayasi. Valentín Belauzarán, el portaestandarte, entonces. Bienvenido, paisano, en un lindo loguno. Bien puesto también, por supuesto, bien ensillado y muy bien vestido. Gracias, amigo. Bueno, Ana Cruz Alacia. Viene sola Ana Cruz, bienvenido, el aplauso para ella también, muchas gracias. Las Yuncas, Alma y Micaela, así es, Alma y Micaela, así es la Yunca, bienvenidas Alma y Micaela, mirá qué lindo nombre, Alma, ¿no? Bueno, ahí estamos, con dos juegos de soga también, muy bien puestas, gracias, el aplauso para ustedes también, muchas gracias. Patricio y Alexander, Sebastián y Brandón, Jimmy y Eduardo, Noel, Osvaldo Guadiase y Ismael Ponce, la delegación de Altamirano, que el 15 de diciembre tiene su aniversario también. Ahí están gestionando para realizar algo. Ya vamos a ir informándole en nuestro programa. Si Dios quiere, saben que nosotros estamos todos los días de lunes a viernes de 6 a 9 horas por Radio Chascomús. Así que ya vamos a ir informándole. Gracias a la delegación de Altamirano, entonces, señoras y señores, los despedimos con un fuerte aplauso. ¿Cómo no? Alcáncenme un amargo para que suavice mi pecho, que voy a adentrar derecho al asunto porque es largo. Muchas gracias, amigos. Decía don Pedro Rizzo con el tema del mate, ¿no? Que por igual cariñosas le dan el mismo placer finas manos de mujer que rudas manos callosas. Muchas gracias. Bueno, vamos con la delegación número 15. A ver. Las Gauchitas se llama. Las Gauchitas, fundado en 1990, presidente Fernando Mazzarotti, bandera nacional. Tito Vega, venimos bien, amigo, venimos bien así. Bien, Las Gauchitas se llama, la bandera nacional, Tito Vega. Bueno, la delegación, ¿de dónde vienen Las Gauchitas, amigo? De Cañuela, bienvenida la gente de Cañuela, muchas gracias. Estancia San Pedro y de cola atada andamela. Y en noches de quintandera, de mechón y cola atada, se pasó en las enramadas mañao las noches enteras. Bueno, señor, ahí está. A ver si Sabina Vera, Benjamín García, Juan Antomusi y Carlos La Forcada. Así es, la gente de Cañuela, gracias. Mirá, ya pasó, ya pasó.
Delegación número 16, 14 de agosto, fecha de fundación 1993. La gente está desde Schepener, señores. Agrupación 14 de agosto. El presidente Emanuel Maradeo, bandera nacional, Camila Ceballos, bandera bonaerense, Santiago Pérez, porta banderín, Jonathan Gallardo. Bienvenido la gente de Agrupación 14 de agosto de Schepener. Entonces, bueno, el aplauso para ellos también. Muchas gracias, la joven Camila Ceballos trayendo la bandera bonaerense, Santiago Pérez y el portabanderín Jonathan Gallardo, ¿sí? Vamos a juntarnos un poquito, ahí estamos, vamos, bienvenido paisano, lindo el chapeo de canabones que lleva el hombre del blanco, che, lindo también, lindo juego de diseño, muy antiguo realmente. Comúnmente estos juegos se usan con caballos de cola larga porque son de diseños muy, muy viejos, ¿no? Pero bueno, el hombre lo tiene y lo quiere lucir también. Muchas gracias, paisano, muy amable. Bueno, seguimos entonces con la gente de 14 de agosto de Schepener. El porta banderín en un caballo alazán también. Camila Piedra, puede ser así, Camila Piedra. Bienvenida, Camila, en un lindo vallo. Mirá qué lindo juego de argollas tiene el juego de cabeza y las piedras también, ¿eh? Bueno, vamos con Oscar Nicolielo y Rodrigo Piedra. Oscar Nicolielo, ¿es el cantor Oscar Nicolielo? Sí, el cantor y guitarrero, acá estoy, acá delante suyo estoy. Acá adelante, mírenme que no soy tan feo. Soy bajito, pero no soy tan feo. ¿Cómo le va, Oscar? A ver. Picasso, pico blanco, vaya poniendo el desprecio que su condición le aprecio con solo verse lo de franco. Cantor y guitarrero, don Oscar Nicolielo también. Bienvenido, paisano, muchas gracias. Bueno, seguimos entonces con Valentina Cañas. ¿Y Juana? ¿Juana no vino, Valentina? Vale. Ah, ¿vos sos Juana? Muy bien, bienvenido. El aplauso para Juana, entonces. Valentina, no. Bueno, seguimos con Lucio Maradeo y Alejandro Salinas. Lucio Maradeo y Alejandro Salinas, bienvenidas a la Junta también. Y vamos a cerrar con Marcelo Maradeo, el hombre que estuvo capataciando el otro día el desfile de Schepener allí, precisamente también con el aniversario del pueblo. Bienvenido, Marcelo, muchas gracias. Un lindo vallo, un lindo fiador también. Bien puesto el paisaje. Vamos con la delegación número 17, la Amistad de San Miguel del Monte. El aplauso para ellos que han venido de muy lejos en estos tiempos realmente que todo cuesta tanto, ¿no? Este sacrificio y esta gente que se ha venido desde San Miguel del Monte. La Amistad, fecha de fundación, el 15 de noviembre de 2022. Su presidente Franco Díaz, la bandera nacional, Ian Acuña. Bienvenido, Ian. También la bandera bonaerense Lucas Fernández y el portabanderín Bianca Navarro. La gente de San Miguel del Monte, bienvenido paisano. Bueno, con una junta, una delegación bastante numerosa. Vamos a tratar de acercarnos un poquito, muchachos, por favor. Acerquemos, no vengamos tan cortados, no vengamos tan cortados. Es la hora de acercar los parlapeles y la gente se trae y nos quedamos sin público acá. ¿No es cierto? Es la hora de acercar los parlapeles, charlemos bajo el bigote. Bienvenidos, ahí está. Porta banderina entonces. Ian Acuña, bandera bonaerense, Lucas Fernández, portabanderín, Bianca Navarro. ¿Por dónde veníamos? Con la delegación de Amistad de San Miguel del Monte, fundada el 15 de noviembre de 2022, su presidente Franco Díaz, ya habían pasado las banderas, con Ian Acuña, Lucas Fernández y Bianca Navarro. Vamos con las yuntas ahora. Martín Álvarez, ¿por dónde vengo? Con Martín, la segunda yunta, Alejandro Quiroga y Maximiliano Cuevas ya pasaron, Horacio Acuña y Martín Álvarez, gracias a Miguel del Monte, que tiene su fiesta también, el 16 y 17 de noviembre, fiestón en San Miguel del Monte. Vamos con Mariano Fernández, Lorena Pose, bienvenidos paisanos, muchas gracias. Mateo Fernández, Ignacio Pereira, muchas gracias chicos. Juan Carlos Carabajal, Renata Brite, ¿por dónde viene Juan Carlos Carabajal? Gaucho, si los hay, don Juan Carlos Carabajal, del San Pago de San Miguel del Monte. Bienvenido Juan Carlos, muchas gracias por estar amigo, gracias Juan Carlos, un gusto de verlo. Camila Pereira, Irma Brites,
Agustina Carabajal y Segundo Carabajal. Ahí está Camila Pereira e Irma Brites. Despacio, despacio. Vengamos juntitos, pero despacio. Vamos, avancemos nomás. Le decía Agustina Carabajal y Segundo Carabajal. Bienvenido, paisano. Lindo poncho de trabajo de los viejos, por cierto. Vamos con Franco Díaz, Natalí Díaz, Roby Díaz, Ciro Rivas y Blas Echeto. Ah, vienen con carga la yunta de atrás. Viene saludando el paisano. Está muy bien. Bienvenido, paisano. Muchas gracias. Bueno, seguimos con Javier Toledo, Fernando Buenavista y Héctor Álvarez. Bienvenidos también. Muchas gracias. José Gómez, Sol Gómez y Beatriz González. Gente de la amistad de San Miguel del Monte. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos con la gente del Fortín de los Ranchos, señoras y señores, fundado en el año 1961. Su presidente, Eduardo Corenquia, banderín, Fabián Corenquia. Bienvenido, Fabián, la gente del Rancho, gente del Fortín de los Ranchos. Muchas gracias, que siempre están presentes en todos los desfiles tradicionalistas. Vamos con las yuntas que vienen, dicho sea de paso, voy invitándolos para el domingo 13 de octubre. Domingo 13 de octubre es la celebración del Día de la Patrona, Nuestra Señora del Pilar en Rancho, donde también va a haber un gran desfile por la mañana, un gran desfile tradicionalista. Se va a hacer un intervalo y a la tarde va a ser el cívico con un gran festival así, El 13 de octubre. Vamos con Alejandro Medina, Fabián Escazola, bienvenido Fabián, Morena Rincón y Diego Bustamante, Morena Rincón y Diego Bustamante, la gente del Cortín de los Ranchos, Juan Cuño y Amorina Cuño, allá vienen también. Vamos a acercarnos un poquito más, muchachos, vamos a acercarnos un poquito más. No vengamos tan distante, no vengamos tan distante, perdemos el hilo. Juan Cuño y Amorina Cuño. Julián Jiménez y Morena Cuño, la gente del Fortín de los Ranchos, que tiene también, decía, la celebración el próximo 13 de octubre, la gente del Rancho, Nuestra Señora del Pilar, el Día de la Patrona, y está trabajando allí la gente del Fortín para hacer alguna fiesta aquí allá por el mes de enero. Bienvenido, Juan, muchas gracias, bienvenida, señorita, adiós. Bueno, toda la juventud, la pichonada, por supuesto, Julián Jiménez, Morena Cuño, Valentín Lange, Agustina Salerno, bienvenidos también, bienvenido Valentín, Matías Lange, Manuel Urban, Sergio Pérez, Ana Blanco y Fabio y Mariano Coria, bienvenido, muchas gracias Matías. Gente del Fortín de los Ranchos, señoras y señores, el doctor Sergio Pérez, bienvenido con Ana Blanco, la gente del Fortín de los Ranchos, y acá viene el paisano Coria, Fabio, con Mariano, por supuesto, su pichón, bienvenido, siempre bien presentado, por supuesto, caballos bien arreglados. Si algo tengo que destacar, la prolijidad de este paisano, porque realmente se presenta impecable, con el estado de los caballos, realmente como se debe presentar. Yo sé, muchas veces digo, no es necesario tener un emprendado, ni un chapeado, ni cosas que se parezcan. Presentándose bien vestido, con el caballo prolijo, bien arreglado, y un recado sencillo, está muy bien un hombre igual, porque este es un paisano verdaderamente de campo y realmente se espera en acomodar los caballos, bien cruzados, bien prolijos, y así bien presentados. Gracias, amigo. Sabés que tengo una profunda admiración, Fabio, por vos. Bueno, señor, aquí estamos. Delegación número 19, agrupación tradicionalista General Belgrano, fundada el 25 de noviembre de 1988. Su presidente, Martín Capria, bandera nacional, lo vemos de a caballo de nuevo, el presidente. Bienvenido, Martín, bienvenido, Martín Capria. La gente del Centro Tradicionalista General Belgrano, que también tenemos sus escoltas, Ornelia de Galberti, Gisela Dapelo, el portabanderín, Pachino Ponce de León, Pachito Ponce de León. Ahí está, bienvenidas,
mirá qué lindo. Paren un poquito acá, paren un poquito porque las amazonas hay que destacarlas. Entonces, Ornelia de Alberti y Gisela Rapello, ¿no? ¿Así? Bienvenida, muchas gracias. Realmente muy bien presentadas. Una hermosura como se ha presentado las amazonas. Me parece que no ha sido el valle ese. Muy bien puesto, realmente muy bien puesto. Muchísimas gracias por estar y realmente esta es una manera muy antigua de vestirse y de presentarse de manera impecable. Gracias, muy amables por estar. La gente del Centro Tradicionalista General Belgrano, señoras y señores, les damos la bienvenida. Vamos, seguimos con el estandarte entonces. Portabanderín Pachito Ponce de León, el hombre que anima jineteadas y espectáculos criollos, bien llega de la zona del General Belgrano. Venís con las manos ocupadas, hermano, no importa, lindo el overo negro, realmente con un lindo fiador, un lindo prestar, bien vestido el paisano también, así que es un lujo. Un hombre que toma el micrófono y obviamente está con todo conocimiento de lo que dice, ¿no es cierto? Gracias, Pacho. Muy bien, vamos con las yuntas ahora. José Luis Otero, Ricardo de Chialberti, en la Yunta de los Vallos. Atento acá un poquito, los quiero invitar para el 9 de marzo, porque esta gente del Centro Tradicionalista General Belgrano, no te me vayas, José Luis, tienen su trabajo, realmente una tarea muy loable, porque trabajan en conjunto con la Escuela de Equinoterapia, allí en General Belgrano, ahí en la Estación Bonner. Y realmente hacen un trabajo destacadísimo. Y están preparando su fiesta para el 9 de marzo, donde va a haber competencias entre tambores que salen a probar los potros ahora los primeros días de enero con un montón de fiestas que se vienen. Y el 9 de marzo tienen su fiesta, allí con la Escuela de Equinoterapia. Vayan, es un lugar hermosísimo y van a hacer una obra recontra buena, porque realmente es loable lo que hace la Escuela de Equinoterapia y la gente del centro trabajando a la par de ellos. Gracias por estar, amigo. Muchas gracias. Seguimos con Lisandro Ávila y Agustín Miranda, Ángela Daniz, Martín Belinsoni, Juni Faguas y Fermín Faguas, Hilario Capria y Leandro Ávila, Thiago Fleman, Beto Fernández y Diego Villarreal. Esta es la gente del Centro Tradicionalista General Belgrano. El aplauso para ellos, realmente muchas gracias. Agradecido a la gente organizadora. Mirá, lindo juego de sombra. Venga, de vuelta para acá. Porque yo soy de curioso. Hace poco me mandé a hacer un jueguito de cabeza torcido así, con piernas torcidas también. Y ahora lo vi y me llamó la atención. Un lindo detalle. ¿Soguero de dónde? De General Belgrano. ¿González? Ajá. ¿Cómo? Divirio. Bien, lindo juego, realmente sencillo y sobrio a la vez. Muchas gracias, paisano. Muy amable. Seguimos, la gente de General Belgrano, señoras y señores, Centro Tradicionalista General Belgrano. Bienvenido, paisano, muchas gracias. Mirá qué lindo, presentando el cachorro también, realmente muy bien, muy bien. Bueno, gente joven, gente que viene sumando gente para esta causa tan noble como preparan ellos allí la gente del Centro Tradicionalista General Belgrano, que decía anteriormente que trabajan codo a codo con la Escuela de Equinoterapia. Gracias, paisano, muy amable. Una linda yunta de gateados, un manso y un redomón, por supuesto. Aquí viene otro paisano de boca atada también. Muchas gracias, paisano. Muy lindo el Bayo también. Tobiano Bayo, lo veo aquí. Obviamente, como les decía hoy, ¿no? Por ahí no están todos los caballos pelechados y vienen asomando el pelo nuevo con el pelo viejo, ¿no es cierto? Bien, acá venimos con la delegación número 20, Amistad y Tradición de San Vicente, fundado el 1 de mayo de 2017, el presidente, a ver, Miguel Tognoli, bandera nacional, Matías Zubiri, bandera bonaerense, Renzo Montes y portabanderín Horacio Fernández. Bienvenidos a todos ellos, aquí la gente de Amistad y Tradición de San Vicente, arrepentido. Bueno, decimos las yuntas, Oscar Catume y qué letrita hicieron
Bueno, la verdad que no descifro ahí acá, ¿eh? Cuatro Soche Oster, acá está Remendado, Santiago Pardo. ¿Dónde está Santiago Pardo? ¿Es pariente tuyo, Ricardo? Santiago, ¿sobrino tuyo? Bueno, linda piedra para la onda. Bueno, Cristian Portoli, Bartoli, Lian Recagno. No, la verdad que no puedo leer esto. No puedo leer. Tropilla de Tobianos Negros, Tobianos Entre Pelos, Miguel Tognoli, ¿sí? A ver, estas son, a ver, las amazonas que vienen. Este es un bayo realmente bueno, y muy bien, con un recado criollo, pero sentado a la mujer también. Un lindo bayo Cabos Negros y un bayo Cabos Blancos también, muy bien puesto. Y aquí tenemos la tropilla entonces presentada por Miguel Tognoli de Tobianos Entre Pelos, ¿sí? Hay algún tobiano rosillo, un tobiano colorado, algún tobiano zaino, hay algún rosillo por allá también. Bueno, muchas gracias, bien presentado. ¿Redomones, paisano? Redomones, sí, claro, muy bien. Sí, señor. Bueno, el aplauso para ellos entonces, la gente de San Vicente, Amistad y Tradición. Bueno, ahí está, seguimos con el Fortín Loma Verde, fundado el 5 de mayo de 2018. Los dueños de casa, su presidente José Ugarte Mendía, bandera nacional Daniel Tofilate, bandera bonaerense Valentina Verón y portabanderín Daniel López. La gente de Loma Verde, le damos la bienvenida también entonces, fuerte el aplauso para ellos. Muchas gracias, muy amable, bienvenido paisano. Bueno, ahí estamos entonces, la bandera bonaerense Valentina Verón y el portabanderín Daniel López. Gracias, muy amable. Bueno, seguimos con las juntas. Vamos a juntarnos un poquito más. Venimos muy lejos, muchachos. Venimos muy lejos. Hay que conservar un claro del asfalto. Tradicionalmente siempre son 5 o 6 metros entre yunta y yunta. Venimos. Bueno, señoras y señores, así lo tenemos al hombre del portabanderín, don Daniel López. Seguimos con las juntas. Vamos, vamos, avancemos. Avancemos, por favor. Braulio Fusi, Dylan López, María Elena Tofilate, Marcos y Lola Pérez, Zoe Ugartemendía, Camil Alian, Matías Ugartemendía, Tiago Faraone, Guadalupe Rosselli, Micaela Acuña, Gustavo González, Pablo Franco, Rocío Rollero, Damián Urrutia, Pablo Ugartemendía, Martín Ugartemendía, Teo Ramírez, Joaquín Rojas, Chamorro, y en la jardinera de Palito dice Roberto Vargas, Lorenzo, Ulises, Marcos, Pablo y Pablo Rodríguez. Bueno, sigue esta delegación. Muchas gracias, el aplauso. Mirá qué linda la nena, mirá qué linda, muy bien puesta realmente, Bueno, Guillermo Copachás entonces, y en la variadora Liliana de Paseo, Pocho Rodríguez. La gente de Loma Verde, señores, los dueños de casa, muchas gracias por estar. Realmente muy bien puesto, muy numerosa esta delegación. Vamos entonces, un lobuno y un tordillo, lindo paseandero, otro tordillo negro, un Picasso medio vero acá, medio enojado por el bocado de la rienda, compañero, de la rienda a lo vero que se arrima el colorado, mis lentes como pecado para las aguas, parceros. Bien, a otro overo azulejo también allí, mirá que parecido el pelaje al del grupo, nada más que este es más mansito que el grupo. Bienvenidos chicos, muchas gracias, ahí estamos con la gente de Loma Verde, señoras y señores. No se vayan porque en el polideportivo se viene todo ahora, ahora se viene todo. El gran festival va a estar actuando Leonardo Miranda hoy, ¿no? ¿A qué hora es? Las 2 de la tarde. ¿Son las 2 de la tarde? No, es la 1. Ah, es la 1. A las 2 va a comenzar ayer el espectáculo. A mí me parecía que era las 3 de la tarde. Muy bien. Seguimos la gente de Loma Verde, señoras y señores. El aplauso para ellos, los dueños de casa, por supuesto. Siempre los dueños de casa, la delegación se hace más numerosa porque estamos acá, nos incentivamos, nos motivamos con el festejo del pueblo. Por eso es que
se suman voluntades y enseguida ponemos a arreglar el caballo y ensillar para el desfile. Gracias, amigo. Muchas gracias, paisano. Muchas gracias. Bueno, lindo. Lindo el Alazán y el Saño. Mirá para la sortija también, Altos dirigidos deben ser seguramente. Gracias, paisano. Muy amable. Bueno, ahí estamos. Vamos a cerrar con los carruajes, entonces. Del Fortín Loma Verde. Ya estamos, ya estamos. Dos delegaciones más. Allí viene una amansadora liviana. Bueno. Con uno de sobrepaso, ¿no? Normalmente este andar son de los caballos de trote, que la raza es American Trotter. Seguro que debe ser de esos. Seguro que debe ser de esos. Bienvenido, paisano. Un lujo realmente como se ha presentado. Un apelaje realmente buenísimo, con muchos detalles en bronce, el níquel también, muy bien puesto, la amansadora, una pieza de colección. Jardinera, jardinera, claro, sí, muy bien, lo felicito, amigo, muy bien puesto, cuídelo a esto, que realmente hace poquito esto que está restaurado, muy linda, una jardinera de palito. Bueno, seguimos con el Chuntín Liviano. Los carruajes que han salido de los galpones se han limpiado para presentarlos en estos desfiles, realmente también muy lindo puesto. Un Chuntín Liviano con llantas de goma, también un lindo apelaje con detalles en bronce, muy importante, muy bien puesto, amigo. Un lujo. Una variadora liviana es para variar los caballos de trote, ¿no es cierto? Sí, señor. La raza es American Trotter. Trota más o menos, sí. ¿Puedo hacer una pesadilla? A ver, no vale, a ver. Vamos. Ahí está. Se quedó con ganas de volver, Se quedó con ganas de volver. Ahí está. Vamos. Dígale que vamos a comer. Ahora sí. Ahí está, compañero. Muy lindo. Qué lindo. La llanta de goma es lindo porque no hace ruido. Amortigua mucho más que la llanta de fierro. Nosotros con mi hermano teníamos una jardinera lechera con llanta de goma. Ahí está. Gracias, amigo. El aplauso para él, entonces. Ahí está. Ahí va desarrollando. Bien, seguimos con la delegación número 22. Fortín La Rodada de Alejandro Cor, fundado el 12 de julio de 1986. Su presidente, Juan Carlos Molinero, bandera nacional. Juan Carlos Molinero, bandera bonaerense. Juan Versión, porta banderín. Martín Choconi, capataz. Damasio Pablo Pochi. Pochi Pablo Damasio. Bienvenido, paisano. Muchas gracias. La gente de Alejandro Cor Fortín La Rodada, señores. Muchas gracias. El aplauso para ellos también. Un overo rosado, un tordillo, por allá se vienen mezclando los pelajes. Acá viene un payo, un payo naranja, esquinas blancas, pero con cabos medio tiznados también, según los llamados payos tiznados. Bienvenidos también, muy lindos, tanto los pingos. Muchas gracias por estar. El aplauso para la gente de Alejandro Cor. Sí, señor. Bueno, ahora estoy. A ver, no te me vayas. Mirá qué lindo la lasaña. ¿Cuánto vale un caballo de esos, señores? Mansito, realmente, un crédito de las casas. Hace años supe tener el tablao en mi tropilla, una lasán gargantilla que era una luz para correr. Si es cosa de no creer lo que este criollo relata, pero me dio cada pata bastante moneda ajena, que hoy tendría una bolsa llena si hubiera cuidado la plata. Bien, ¿qué tenemos acá? Bien, a ver, la yunta, no tenemos las yuntas. ¿Cómo suena el nombre de esta gente, Ricardo, por favor? Bueno, mirá qué lindo el vallo, con un lindo juego de bozalejo, por supuesto, de cajón. Muy bien puesta la dama, realmente lindo el vallo. No lo regalan, Bueno, gracias, paisano, muy amable. Gente de Alejandro Cor, gracias, amigo, muchas gracias por estar. La gente que se ha llegado de acá cerquita también, pero que bueno, de alguna manera vienen a decir presente
aquí a los 113 años del pago de Loma Verde. Gracias, amigo, por estar, ¿eh? Un lindo pepizo bayo también, de cola corta, un bayo huevo de pato, clarito. Bueno, y aquí viene un trío, ¿eh? Un trío cerrando entonces lo que es la delegación entonces de Alejandro Korn, ¿eh? Tres veteranos de guerra vienen acá. Bienvenido, paisano. ¿Cómo les va? Muchas gracias. No, entraba en años, de palmillo cruzado nada más. ¿Cuál es ese? ¿El de este lado? ¿80 años? Mirá vos, ya se estamos todavía. 80 años, ¿quién diría este vivo por estos pagos? Bueno, ¿con qué vamos? A ver, secretario, vamos con la delegación número 23, Cortina y San Jorge. Llegan de Coronel Brance, fundado el 13 de marzo de 1973. Su presidente Luis Viega, la bandera nacional la trae Raúl Barbosa. Bienvenido, Raúl. Bienvenido. Raúl Barbosa, la bandera bonaerense Santiago Osorio y el portabanderín Pablo Andrioni. ¿Es así? Gracias, amigo. El aplauso para ustedes también. Muchas gracias. Seguimos con las juntas que son cuantiosas, la gente del Cortín El Sanjón. Muchas gracias, bueno, ahora vamos a ir con las juntas, ¿eh? Camilo Pérez, Dayara Pérez, no sé si vienen a la par, a ver, capaz que vienen así, Camila Pérez, Dayara Pérez, Nico Pérez y Mili Elizalde, ¿es así? Así es, gracias, amigo. Bueno, Bautista Sousa, Luana Sousa, Fabiana Neira y Maylen Neira. Venimos bien hasta acá. Decía un loro y estaba un pollo en la puerta del horno. Bueno, seguimos con Adrián Serrano, Hugo Serrano, Miguel Roldán, Mateo Roldán, Alfonsina Lavarere, Santiago Pérez, Micael Melo, Damián Belauzarán, Ezequiel Giambroni, Aldo Monge, el cantorno, y León Alberto, María Rumi y Nahuel Orrego, Marco Danieli, Uma Danieli, Axel Paz, Micaela López, Germán Ferrari, Andrés Barbosa, Jorge Pérez, Hernán Petersen, Roberto Pérez y Mauro Pérez. Ahí estamos. Sí, señor, la gente de, verá, la gente de Fortín, El Sanjón, de Loma Verde, sí, señor. Tenemos el último. Agrupación tradicionalista La Maroma, locales, estos son los dueños de casa también. Agrupación tradicionalista La Maroma, Canubo Patilla Vázquez, tantos años representando. ¿Por dónde está la Patilla Vázquez? Atrás tuyo, hermano. Atrás tuyo. Amigo, venga un ratito, por favor, venga para acá. La Maroma, fundada el 4 de noviembre de 1986 de Loma Verde. El presidente es Patilla Vázquez, bandera nacional, Justo Cabral. Daniel Paz, bueno, ¿cómo le va, amigo? ¿Y por qué no nos presenta usted que los conoce a todos? Roberto ya había renunciado, pero bueno, vamos a dar el gusto acá a José Luis. Bueno, aquí tenemos. No, pero todavía no empezó la maroma, ¿no? Ah, bueno, pará. ¿A dónde va? Vamos por allá. Feliz Rodríguez. Bueno, aquí vamos a ver si conozco a alguno, porque yo ya hace un montón de años que no me encuentro con esto. Mirá, como viejo paisano, mi amigo, el león, che, mirá, ya parece un gatito, no parece un león. Muchas gracias, hermano, muchas gracias por estar con la maroma. La maroma. Me parecía que era del Sanjón. Presidente Luisito Viega, toda la gente del Sanjón, cual estuvo integrando la comisión cuando se armó con el final Pagos, mira vos, Castro, todo eso. Yo era de la comisión también. Me parecía que le estaba burlando José Luis. Bueno, aquí lo tenemos al Sanjón, aquí lo tenemos al Sanjón. No, no es nada, hermano, no es nada. Muchas gracias a la gente del Sanjón, muchas gracias. ¿Tenés alguno para leerlo?
Villa. Bien, bien, gracias, gracias a todos ustedes que todos los años nos acompañan. Y seguimos con el Sajón, acá con el Alto Hermoso, mirá, un vaso por allá hay un Toriano. Allá la tropilla esa me parece que viene con la maroma. Toda la gente de acá del Sanjón, que hay mucha gente que son de acá, la mayoría todos de Lancer, muchachos todos conocidos, bien camperos, cuidan su presentación con el caballo, con las pinchas, con ellos mismos y el compartimiento con todos. Y el comportamiento que tiene esta gente es fundamental también. Nunca lo va a sentir discutible ni nada. Muchas gracias, Dios, por allá. Bueno, señores, muchas gracias a todos. Muchas gracias.